Muy bien, comenzamos entonces. Muy buenos días a todos los participantes. Les saludamos desde el Ministerio de Salud. Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias. Bienvenidos a la telecapacitación. La lepra, una enfermedad olvidada en el marco de Día Mundial contra la Lepra este 30 de enero, estará a cargo del doctor Leonel Martínez Ceballos, médico infectólogo tropicalista del Servicio de Infectología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Recordarles. Pueden enviar sus preguntas a través del chat de Zoom, como desde el canal de YouTube Telesalud Minsa Telecapacitaciones, donde estamos transmitiendo en vivo. Doctor Leonel Martínez, es un gran honor tenerlo con nosotros. Bienvenido. Adelante. Muy buenos días. Eh, siempre primero agradecerles por la oportunidad que se me brinda y por ende hacerles llegar también el saludo, eh, no solo personal, sino también del servicio de infectología, al cual me honro en representar en este momento. Eh, bien, eh, el tema de hoy, eh, ¿por qué lleva ese título Lepra, una enfermedad olvidada? Bueno, es cierto, es el Día Mundial de la Lucha contra la Lepra, pero eh, más allá de todo eso, como que hay un cierto desentendimiento, incluso por parte del mismo personal de salud, en muchas circunstancias, hacia esta enfermedad. O sea, la conocemos de alguna manera, pero... Eh, quizá incluso en el momento de intentar hacer un diagnóstico como que la dejamos pasar de lado. Entonces, eh, la idea de hoy es un poco conversando sobre este tema, quizá ponernos de acuerdo en algunos puntos que nos puedan, eh, digamos, llevar a mejorar esta situación. Eh, bien, entonces, sin mayor preámbulo, vamos a dar inicio a lo que estaba programado para el día de hoy. Eh, bueno, empezamos eh, un poco ubicándonos eh, de qué estamos hablando cuando comentamos del agente teológico. Eh, si bien es cierto, estamos muy familiarizados con el Mycobacterium tuberculosis y, de hecho, porque bueno, eh, sabemos la alta prevalencia que tenemos en el Perú eh, de, de la enfermedad tuberculosa. Sin embargo, eh, son bacterias eh, con mucha similitud, ¿no? Eh, de hecho, en el mismo género hay grupos diferentes, obviamente. Eh, hablamos de Mycobacterium leprae que es el más conocido, pero también está Mycobacterium lepromatosis, que son, vamos a decir, dos bacterias que cuando se hace el estudio genómico son definitivamente especies diferentes, no, no, no son variantes, son especies diferentes, eh, eh, sin embargo comparten algunas características también. Entonces, eh, es importante saber que estos dos son los agentes etiológicos, los que van a causar la lepra. Eh, si bien es cierto, lo más llamativo es a nivel de piel, porque de hecho que uh, va a afectar la piel y eso es lo que quizás se ha estigmatizado siempre, lo que de, digamos de un inicio nos hacemos una idea cuando hablamos de lepra. ¿no? Eh, sin embargo, hay que recordar que también afecta a los nervios periféricos y eso justamente le va a dar una característica en el momento que nosotros evaluemos a un paciente de pérdida de sensibilidad en algunas zonas que están afectadas y cuando afecta directamente a nervios periféricos importantes, probablemente vamos a tener incremento del dolor eh, en el trayecto del, del nervio mismo, con incremento de volumen y, y, y algunas otras situaciones más. Entonces, eh, también se le conoce como enfermedad de Hansen, eso es importante, y como sabemos, está involucrado incluso eh, desde el punto de vista religioso, cuando nosotros eh, recordamos ese personaje bíblico, a Job, ¿no? De ahí que de alguna manera también se ha estigmatizado la enfermedad, la consideramos quizá muy ajena a nosotros y en todo caso muchas veces tenemos conceptos que no son tan, tan exactos como en realidad lo son. Es un problema de salud mundial porque no es una situación circunscrita solamente a algunos territorios, en realidad es un problema bastante serio eh, y al contrario de lo que digamos el folclore lo. lo lo puede condicionar o lo o considera eh, no es como como se piensa que es altamente transmisible eso es importante tenerlo en cuenta ¿no? y otra situación es que se dispone de tratamiento entonces no es que quien adquiera una, una enfermedad de este tipo pueda considerarse que está sentenciado a muerte o eh, en vista de que de repente arrastramos esa idea del personaje bíblico asumimos que es una situación digamos no reversible en realidad es una enfermedad perfectamente tratable. Eh, con toda seguridad han visto más de una persona con lepra. Probablemente no se hayan dado cuenta o no lo hayan tenido en cuenta en el momento de hacer el diagnóstico. Entonces, eh, eso es importante para empezar. Eh, si nosotros eh, queremos de repente eh, eh, conocer cuáles son eh, los lugares que más reportan lepra, ojo, y eso no significa que necesariamente sean los sitios donde más prevalezca es probable que haya un infradiagnóstico y de hecho que lo hay en nuestro medio lo mismo seguramente hay muchos casos no diagnosticados no eh, sin embargo eh, tiene un denominador común es una enfermedad de la pobreza no hay entornos de recursos escasos no eh, donde va a prevalecer más ¿No? Es eh, lo mismo, si eh, ustedes saben, la TB, si bien es cierto, la tuberculosis puede afectar a cualquier persona y de hecho que lo hace, pero sí tiene también prevalencia para ciertos grupos en mayor cuantía. Y así hay las diferentes enfermedades, ¿no? cuando hablamos de malaria es exactamente lo mismo y así podríamos cansarnos de enumerar. Entonces, en el caso de la lepra es algo parecido. Cuando digamos tomamos en cuenta qué países son los que reportan más cantidad de, de este tipo de patología, hablamos de eso que está enumerado ahí, no. Se habla de la India, Brasil es un entorno muy cercano, no. Eh, Indonesia, Bangladesh, Nigeria son los que digamos reportan más, pero no son los únicos que reportan, de hecho. No está claro que debido a los viajes internacionales que no son cuestión de hace pocos años, esto ya se viene dando hace mucho tiempo. Los pacientes con lepra prácticamente pueden diagnosticarse en cualquier entorno, ¿no? en cualquier lugar, y se tiene que tener en cuenta esa posibilidad siempre cuando nosotros tengamos un caso que pueda de alguna manera reunir esas condiciones o características clínicas. Eh, es un micobacterium, por lo tanto, tiene tendencia también a ser granulomas. ¿No? De hecho, que esta idea nos lleva a pensar supuestamente que de forma necesaria un diagnóstico se tiene que hacer con anatomía patológica y que tiene que estar presente todas las características de un granuloma o la presencia de los bacilos ácido-alcohol resistentes, sino de lo contrario se descarta el diagnóstico. Eso es lo que podríamos pensar, pero en realidad no es así. No, eh, no son todas las, uh, todos los diagnósticos de lepra que pueden contar con con anatomía patológica característica muchas veces es indiferenciado por eso es que se tiene que contar características clínicas también manifestaciones que pueda tener eh, una persona y que nos hagan sospechar o pensar en esta, en esta patología no claro ideal sería que en todos los casos que biopsiemos o que tengamos acceso a la anatomía patológica seguro nos describan lesión tuberculoide eh, o lesión eh, digamos eh, compatible con lepra ¿no? pero en realidad como vuelvo a repetir esto no lastimosamente no es así entonces las características clínicas son muy importantes para que nosotros iniciemos una sospecha de lepra. Ahora, ¿cómo se transmite? Esta es otra de las situaciones que probablemente eh, no, no se tiene del todo claro. Eh, si bien es cierto, uno puede revisar la literatura y encuentra vías de transmisión, algunas más estudiadas que otras, al final concluyen eh, de que no está del todo claro la forma de transmisión está sí, de hecho, eh, altamente relacionado con la probabilidad de transmisión por vía respiratoria, como el Mycobacterium tuberculosis, por ejemplo. ¿no? Y de hecho, que una persona que lo adquiera en algún tiempo, en algunas semanas, va a sufrir una diseminación por todo el organismo, como lo hace también el, el Mycobacterium tuberculosis en ciertas condiciones. ¿No? Eh, pero existen otras formas de transmisión también documentada. Por ejemplo, eh, de forma ocasional se habla cuando eh, manipulando lesiones y con piel lesionada podríamos adquirirlas por esa vía por, por un contacto, digamos, con, con, con lesiones diagnosticadas de lepra. ¿no? Eh, se ha informado también, eh, y esto por favor que no sea para estigmatizar nada, pero eh, el contacto con los famosos armadillos. ¿no? Un contacto de diferente tipo, manipulación simplemente o ingesta de su carne o eh, de repente el tenerlos eh, de forma muy cercana. Eh, recordemos, los animales salvajes no son juguete de nadie. Eso a veces eh, por contar con ejemplares exóticos, la gente peca en esta situación. Y a veces pensamos que, por ejemplo, saliéndome un poquito del tema, lo que pasó supuestamente con, con la actual pandemia es una cosa excepcional y en realidad no lo es. El salto de agentes etiológicos de animales hacia el humano es algo más común de lo que, de lo que en realidad uno podría pensar. ¿no? Eh, tenemos, por ejemplo, la fiebre amarilla, la leptospirosis, la brucela, ¿no? la rabia, ¿no? igual la, hay la malaria, ¿no? y ahí podríamos enumerar muchas más. Entonces, no es una cuestión, digamos, novedosa, y en la lepra se cumple más o menos algo parecido. O sea,. Eh, hay reservorios animales probablemente que eh, de alguna manera podría servir para perpetuar, digamos, este tipo de enfermedad. Se le llama el armadillo de nueve bandas, ¿no? Eh, seguro la mayoría de nosotros ha visto este tipo de, de animalito. Eh, Muchos hemos tenido la oportunidad de tenerlo de forma cerca. Bueno, por nuestras experiencias, a veces cuando uno ha tenido la oportunidad de estar presente en zonas donde pueden habitar, eh, incluso son dóciles, eh, muchas personas las tienen como mascotas, algunas eh, consumen su carne, otras las usan para instrumentos musicales, por ejemplo, con este caparazón. Bueno, en sí eso está asociado, eso sí está bien descrito. No es que el tocar este animalito te, te condene a adquirir la lepra, pero sí es un factor de riesgo importante. ¿no? Es el eh, reservorio, digamos, que ha sido perfectamente estudiado y documentado. O sea, sí o sí, eh, este animalito sí es reservorio para, para el Mycobacterium Leprae. Sin embargo, eh, existen otros animales también que probablemente no los tenemos en cuenta eh, y que se han eh, podido documentar claramente que son también eh, reservorio para, el, para la bacteria. ¿no? Para esta bacteria que ocasiona la lepra, ¿no? Eh, aquí tenemos las famosas ardillas rojas, ¿no? Esto se ha descrito en el Reino Unido y esto no es solamente para micobacterium leprae, sino también para el otro Mycobacterium, el micobacterium lepromatosis en este caso, ¿no? Experimentalmente, ¿no? Se ha podido observar que ciertas amebas, dentro de ellas las amebas de vida libre como acantamoeba, eh, digamos, eh, tienen la capacidad de fagocitar y eh, Hacerse casi casi como portadores de, de este tipo de, de bacteria también. Entonces es importante, o sea, no solamente ese reservorio de vertebrados, sino podría ser como en este caso los protozoarios, ¿no? que son parásitos unicelulares, muchos de ellos de vida libre, como estamos comentando. Incluso. Eh, está documentado también que ciertas especies de garrapatas, sabemos que las garrapatas están involucradas en otro tipo de patología, riquecias por ejemplo, no, son transmisores. Eh, sin embargo, también eh, se ha documentado que eh, pueden no solamente ingerir, sino eh, ingieren al micobacterium leprae y lo pueden incluso transferir, ¿no? a al momento que colocan huevos y que eh, digamos eh, generan su descendencia, ¿no? Entonces eso es también una situación muy muy importante para tener en cuenta. Eh, entonces van a existir factores de riesgo para adquirir la lepra, ¿no? Eh, el contacto con pacientes con lepra es algo que se ha documentado perfectamente, ¿no? El hecho, por ejemplo eh, eh, de que cuando se estudian comparativamente poblaciones, claramente eh, hay mayor cantidad de personas infectadas en aquellas que tienen contacto con personas con lepra, o sea, la permanencia, la convivencia, que puede ser también que estén asociados a que todo el grupo se expone al mismo factor de riesgo, pero de alguna manera el tener contacto con personas con lepra de forma permanente, constante, es un factor de riesgo. No significa que todos acaben infectados, pero sí es un factor de riesgo. Eso funciona más o menos como cuando hablamos de la tuberculosis. ¿no? Si uno tiene contacto cercano con una persona diagnosticada de tuberculosis sin tratamiento, es probable que pueda adquirir también la enfermedad. ¿No? Acuérdense que es, hay eh, suficientes indicios para eh, sustentar que la transmisión del micobacterium lepra es por vía respiratoria, al igual que, de la, al igual que la tuberculosis. Eh, va a depender del tipo de lepra del paciente. Existen lesiones eh, que son, digamos, mmm, con pocas bacterias, pausivacilares, podríamos llamarle así, y existen lesiones que son todo lo contrario, o sea, con gran carga de bacterias a lo que le llamamos multivacilares. ¿no? Eh, hay una terminología, lo vamos a ver en las láminas siguientes: la lepra tuberculoide, la borderline, eh, la lepromatosa, etcétera, que cada una de ellas tiene, digamos, eh, diferente cuantía en cuanto a eh, la cantidad de bacterias. Perdón, vamos a colocar el puntero láser para que se vea mejor. Eh, la exposición a ese animalito que ya hemos comentado, el famoso armadillo, es un factor de riesgo documentado. De hecho, que hay que considerarlo también. Eh, las personas eh, adultas mayores tienen mayor riesgo, eh, digamos, de adquirir y desarrollar la enfermedad. Eso también es una situación que está claro. Existen ciertas influencias genéticas también. ¿No? Se habla de, ciertos, de ciertas condiciones perfectamente estudiadas en algunos genes ¿no? que podrían estar asociados, o de hecho que están asociados, a la, a el mayor, o menor, a la mayor o menor intensidad del, de la respuesta, digamos, de inmunidad innata que. Que podría condicionar o no el desarrollo de la lepra. Entonces, eh, existen influencias genéticas también. Y de hecho, que la inmunosupresión eh, te hace más susceptible. Esto está documentado en pacientes, por ejemplo, con inmunosupresión celular claramente demostrado, pa pacientes con infección por VIH, pacientes eh, con corticoterapia prolongada, pacientes con diabetes no controlada, pacientes con ne algunas neoplasias, eh, eh, digamos, sometidos a quimioterapia. Eh, hablamos de pacientes con trasplante de órganos, etcétera. O sea, todo inmunosuprimido eh, está en un riesgo mayor. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas que debemos de considerar para sospechar en esta posibilidad? Cuando el cuadro es florido, bueno, es muy probable que uno rápidamente pueda pueda sospecharlo, ¿no? Pero no siempre se presenta de esta manera, ¿no? Existe una clasificación, bueno, dos clasificaciones importantes en realidad, esta es una de ellas, quizá la más uh, completa la que nos permite de repente hacer un diagnóstico con mucha más precisión, pero a la cual lastimosamente no todos podemos eh, o no todos podemos utilizarla como, como nos gustaría, porque se requiere de todas maneras incluso de biología molecular, se necesita eh, anatomía patológica, se necesitan ciertas condiciones para poder llegar a este diagnóstico y hacer una clasificación de este tipo, ¿no? Eh, esta se llama la clasificación de ridley joebling bueno, pero no es eh, lo que podríamos todos usar, ¿no? Eh, claramente, de menor a mayor en severidad, ¿no? Tuberculoide es una forma más o menos incipiente, ¿no? Y la forma lepromatosa es la forma, digamos, más agresiva, es más o menos lo que estaríamos viendo ahí en la figura, ¿no? Existe una, una variante en cuanto a la clínica. Eh, digamos que ya no es precisamente tuberculoide, es un poco más severa, pero está un, mucho más cerca a esa forma, por eso se llama limítrofe tuberculoide. También existirá otro que es más, eh, digamos, eh, aproximado a la forma lepromatosa y por eso se llama límite lepromatoso. Existe otro que es un intermedio exactamente entre tuberculoide y lepromatoso y le llaman límite medio. Y finalmente una forma indeterminada. ¿no? que muchas veces no se puede asociar, no se puede hacer un diagnóstico del todo preciso y ante, con, ante la sospecha clínica incluso se tiene que iniciar terapia. ¿no? Entonces, eh, esta es una clasificación muy importante, como les digo, pero lastimosamente no está al alcance de todos. Existe otra clasificación que es de la Organización Mundial de la Salud y esta clasificación sí es fácil de usar, de hecho que sí. ¿No? Para eso tenemos que identificar simplemente el número de lesiones y contarlas. Si tenemos hasta cinco lesiones, decimos que es una lepra pausivacilar. ¿no? Y si tenemos más de cinco lesiones, es decir, seis o más, ¿no? nosotros decimos que hablamos de una lepra multivacilar, o sea, solamente contempla los dos extremos: ¿no? el que le llamábamos tuberculoide, que ahora le llamamos no, y el lepromatoso, que sería el multivacilar. Sin embargo, esas, esos valores intermedios, esas clasificaciones intermedias, las formas, digamos, que no son exactamente una de los extremos, es bastante complejo de poder, de poder hacer el diagnóstico con esta clasificación. Sin embargo, esta es mucho más accesible. Cualquier persona podría hacer una clasificación de la lepra. Eh, utilizando esta clasificación y por eso es que la Organización Mundial de la Salud la ha implementado para que, digamos, eh, no haya tanta dificultad, sobre todo en sitios donde hay carencia de recursos, que es justamente los lugares donde hemos dicho que eh, está más presente esta enfermedad. Ahora, cuando se trata de una sola lesión, a pesar de que estaría dentro del grupo del pausibacilar, es preferible eh, darle el nombre completo, que se llamaría lepra, pausibacilar de lesión única, ¿no? Es importante. Sobre todo para, eh, digamos, el reporte de, de los casos. Entonces, cuando una persona se infecta, hay una posibilidad de no hacer enfermedad y de hecho que es la mayor cantidad de veces lo que va a suceder. Es más o menos como en el caso del mycobacterium tuberculosis. Eh, siempre en las clases con, con los alumnos, eh, bueno, cuando se desarrolla el tema de tuberculosis, uno pregunta, levanten la mano los que no están infectados con tuberculosis. ¿No? Y, y bueno, independientemente de que levanten o no, se les aclara de que lo más probable, casi seguro, es que hasta podríamos apostar que todos estamos infectados por el simple hecho de ser personas del entorno de la salud, ¿no? Entre estudiantes, profesionales o personal de salud en general. ¿No? Y e incluso eh, tan solo el hecho de vivir en el Perú, ¿no? es una zona de alta prevalencia para, para tuberculosis. Pero el estar infectados no significa que estemos desarrollando la enfermedad. Entonces, más o menos funciona igual en el caso de Mycobacterium leprae, ¿no? Y, y en, el, en lepromatosis lo mismo, o sea, lepra en general. Te infectas, pero no, eso no significa que desarrolles la enfermedad, ¿no? Y a veces se desarrolla la forma indeterminada, que no es tan clara tampoco, ¿no? Y ya son menos los que van a desarrollar las formas características. ¿no? Las, eh, enfermedad, la enfermedad, digamos, asociado a menos severidad, la forma tuberculoide, que sería más o menos la pauci-bacilar según la OMS, y la forma de promatosa, que sería el otro extremo, la forma más severa, o si quieren, eh, la multivacilar. Existen intermedios entre ambas uno que es exactamente intermedio, como habíamos comentado, ¿no? y existen otros que se aproximan a los extremos, el borderline tuberculoide y el borderline L lepromatoso. Esto va a estar asociado a la respuesta de la inmunidad innata. ¿no? Cuanto más alta sea la efectividad de la eh, inmunidad innata, ya hemos visto incluso asociado a ciertos genes, eh, eh, se va a poder controlar mejor la enfermedad. Parecido a lo que sucede en el caso de la tuberculosis. Al final es otra micobacteria. ¿no? Y si esto va disminuyendo, obviamente tenemos más tendencia de ser enfermedad más severa. Por eso es que los inmunosuprimidos tienden a ser enfermedades, digamos, de este tipo también. Entonces, ¿en qué contexto deberíamos sospechar ante estas situaciones? ¿no? Eh, lesiones con hipopigmentación, que es lo que más se ve, ¿no? o incluso hiperpigmentados pero con tonalidad rojiza en la piel independientemente del lugar no esto es suficiente para sospechar la posibilidad de lepra por eso les decía hace un instante de que es probable que hayamos, hayamos estado frente a pacientes con lepra y no lo hayamos pensado ¿no? eh, importante la pérdida de sensibilidad esto es eh, indubitable va de la mano Toda lesión con pérdida de sensibilidad circunscrita a la lesión nos debe hacer sospechar en lepra hasta demostrar lo contrario. Por eso se dice en parches, ¿no? O sea, limitado, no es una, digamos, disminución de sensibilidad de forma generalizada. La presencia de parestesias, que es más o menos asociado a lo mismo. O sea, pare parestesia sin ningún motivo en algunas lesiones de forma permanente o de forma repetitiva nos debe de hacer sospechar la posibilidad. de que buscar lesiones, ¿no? Y de hecho, que no siempre va a ser lepra, puede ser un problema de otro tipo, de hecho. Pero eh, si no paramos las orejas e intentamos eh, buscar la lesión, o nunca vamos a hacer el diagnóstico de lepra, ¿no? Cualquier tipo de lesión que sea indolora, esto es importante. Imagínense una persona se lesiona con una quemadura, con una úlcera, con, con una lesión aguda, eh, sea en manos O en pies, no, Y eh, no, presenta dolor, o sea, no, dice qué raro, no, 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 sientes dolor. Entonces, eh, debemos sospechar en esa posibilidad. Acuérdense que la afectación de los, se pierda, no, 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 que no bueno no incluso la persona afectada no se ha dado cuenta el momento que se ha podido lesionar ¿no? cualquier tipo de tumoración en lóbulos de orejas o en el rostro nos debe de hacer pensar y lógicamente hay que valorar ahí la sensibilidad eh, digamos eh, dolorosa y termalgésica cuando tenemos por ejemplo nervios periféricos ¿no? el cubital por ejemplo es bastante típico ahí al. En el codo, ustedes saben por ahí, por el canal epitrócleo-lecraniano de de pasa el nervio cubital. Esa famosa sensación que cuando me golpeo suave el codo digo electricidad, es porque me estoy golpeando el, el, ese nervio. Entonces ese recorrido, por ejemplo, cuando se hace entumecido, doloroso a la palpación, aumento de volumen, uno dice esto no está bien, podría ser lepra también. Entonces debemos de considerarlo siempre. Ahí está una la imagen, por ejemplo, clara, como puede haber úlceras por quemaduras, en este caso por una taza de café caliente. Ustedes saben, a veces es tan caliente que no podemos tomarlo con la mano, pero si tienen problemas de sensibilidad, seguramente podrían no darse cuenta y lesionarse. Entonces, esto es un ejemplo, ¿no? por eso quería mostrárselos, ¿no? Es una úlcera que es, ha sido provocada por una taza caliente de café, la persona no se ha dado cuenta, ha manipulado como de costumbre y ha terminado quemado, ¿no? Entonces, eso nos debe llamar la atención y no, no veo otra cosa. Eso es una característica de la lepra. Fíjense, puede afectar eh, va todas las zonas prácticamente de la piel. Fíjense cómo prácticamente no vemos cejas aquí, ¿no? Con un cierto, vamos a decir, incremento en el espesor de la piel. Cuando uno evalúa la sensibilidad, lo mismo, evalúa que no hay sensibilidad adecuada, ni dolorosa, ni a la temperatura. Entonces decimos, aquí esta coloración media rojiza en la piel que bordea el ojo podría ser lepra. ¿no? Vuelvo a repetir, si no lo sospechamos, no lo vamos a diagnosticar. O fíjense este recorrido ¿no? del nervio auricular mayor. Claramente está incrementado de volumen. Si a la palpación esto no solo está incrementado de volumen, sino también es doloroso, eh, también debemos de sospechar. Acuérdense que la lesión misma en la piel es con pérdida de sensibilidad, pero la afectación de los nervios causa dolor. ¿No? Causa dolor. So, de los nervios periféricos notorios, ¿no? Hemos hablado del cubital, este podría ser otro. Pero si vemos una lesión en cara, una lesión en tórax, etc., es solamente la disminución de la sensibilidad a la que nos va a permitir sospechar en esta posibilidad. Fíjense esta otra lesión, puede uno pensar que es cualquier otra etiología, no, uno no podría sospechar necesariamente en lepra. Claro, está algo hipopigmentada, pero miren, hay un borde activo, pareciera una lesión micótica, ¿no? Podríamos decir, ah, esto parece hongos, y seguro, con toda seguridad que va a recurrir a una farmacia, se va a comprar una crema antimicótica y así va a estar un tiempo. Y como no le causa mayor molestia, eh, probablemente va a dejar que esto eh, permanezca así, ¿no? Esto es una lepra tuberculoide, ¿no? que le pueden llamar, ya saben, pausa y vacilar también, dependiendo de cuál de las dos clasificaciones estén usando. ¿no? Y lógicamente no pone en riesgo mayor situación en el paciente y es por eso que no, no le da mucha importancia. ¿no? Esta es una lepra tuberculoide, pero ya limítrofe, es decir, ya está saliéndose del concepto de tuberculoide, es un poco más severa ¿no? y uno puede ver que se caracteriza más por lesiones. Este, maculares, ¿no? Tanto maculares, ¿no? Como lesiones hipopigmentadas por algunas zonas también. Esta es otra. Es una lepra en el límite medio. ¿Se acuerdan ustedes entre lepromatosa y tuberculoide? Exactamente en la mitad. Había una que era intermedio entre ambas, ¿no? Según esa clasificación. No de la OMS, sino la otra clasificación. ¿No? Igual, ¿no? Eh, diferentes aspectos, ¿no? Varias lesiones. O una borderline lepromatosa, ¿no? O sea, casi casi lepromatosa. Y esta ya tiene mucha más severidad, ¿no? Acá podemos ver claramente, por ejemplo, eh, que hay lesiones eh, más numerosas, hiperpigmentadas, de hecho, con pérdida de la sensibilidad este, termoalgésica, ¿no? Importante, ¿no? Cuando uno lo, lo evalúa. Esta más parece, se aproxima a la lepra lepromatosa, ¿no? Y esta sería una lepra lepromatosa, ¿no? Miren no solo ha perdido ¿no? las cejas, sino a, hay una especie de tumoraciones, a eso nos referíamos en el rostro. Es muy característico ¿no? en los lóbulos de las orejas también. ¿no? Uno tiene que más o menos semiológicamente eh, acordarse qué cosas tiene que evaluar en una persona con lepra. Eh, las veces que veamos personas que padecen de rinofima, ¿no? ver, ustedes saben, vemos rinofima y... y Probablemente no lo sospechemos, es muy probable que sea lepra. Es importante diagnosticarlo porque tiene tratamiento y se cura. ¿no? Esta es una lepra lepromatosa también. Quiero que se den cuenta en, el, en la descripción acá, habla de una persona ¿no? que eh, en su momento migró hacia Europa, ¿no? vino de Tailandia y después de 18 años. O sea, porque se supone que lo adquirió en esa zona de donde venía, como que recién desarrolla. Se parece a la TB. En la TB, ustedes saben, yo me infecto de tuberculosis a los 5 años y cuando me inmunosuprimo, a los 40 puedo desarrollar TB. Entonces, tiene comportamientos más o menos parecidos. Esta es una lepra indeterminada. Miren, lesión hipopigmentada, sin mayor situación, algo eritematosa, pero no más. Y lógicamente hay una disminución de la sensibilidad, pero hay que evaluarlo bien. No está abolida la sensibilidad en este caso. Por eso dice lepra indeterminada. Pero igual hay que tratarla. La tratamos, se soluciona. Y no tendríamos por qué dejar que la persona la siga padeciendo. Si tenemos la suerte de desarrollar eh, o tener acceso a una biopsia ¿no? interesante porque son bacilos ácido-alcohol resistentes, igual que en el caso de la TB, y con las tinciones correspondientes seguramente se va a poder determinar. Esto no lo tenemos que hacer en el primer nivel. En el primer nivel y en el segundo nivel incluso estamos en la obligación de sospechar en el diagnóstico. ¿no? Y si necesitamos una biopsia, etc., derivarlo correctamente. Con eso hemos hecho muchísimo por el paciente. ¿No? no se trata de que nosotros nos implementemos con, con herramientas diagnósticas que se utilizan en el tercer y cuarto nivel. No es necesario eso, pero sí es muy probable que eh, juegue un rol y, de hecho, eh, muy importante en el momento de la sospecha y hacer el diagnóstico clínico, por lo menos. ¿No? Lógicamente, cuando ya se ha hecho el diagnóstico completo, bueno, uno puede recapitular de esta manera, ¿no? Porque el paciente no va a ir al, al hospital, con toda seguridad va a buscar el primer nivel de atención, porque considera que es una lesión menor, qué sé yo, pero ahí tenemos que sospechar. Entonces, ahí está lo que habíamos visto: la clasificación de Ridley-Hopling o la clasificación de la OMS. ¿no? La misma que hemos comentado: desde la lepra indeterminada, tuberculoide, hasta la lepromatosa, con los intermedios correspondientes: el Borden-Lai para este lado, el Borden-Lai para el otro, y el que es exactamente. Eh, vamos a decir, está en la mitad de ambos, o la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, que nos permite solamente cuantificar las lesiones, hasta cinco lesiones, vamos a decir que es pausivacilar, y, y seis o más, o si quieren, más de cinco, que es exactamente igual, eh, vamos a decir que es multivacilar. O sea, solamente podríamos hacer el diagnóstico de los dos extremos, pero igual sirve, igual sirve. Ahora, sí es cierto que cuando nosotros utilizamos la clasificación de la OMS, eh, corremos el riesgo de no considerar alguna lesión probablemente y eso puede repercutir porque el tratamiento es diferente para ambas. Quizá no tan diferente, pero en tiempo al menos es muy diferente. ¿no? Entonces, eh, eh, a eso nos puede inducir, pero de que no podamos sospechar el diagnóstico, eso no. Entonces, hecho el diagnóstico, pasamos al tratamiento. Son los fármacos que se van a usar. Miren, en la mm, forma tuberculoide. Dapsona y rifampicina. ¿no? Dapsona y rifampicina. Y en la forma eh, lepromatosa, ¿no? usamos Dapsona con rifampicina, pero le agregamos clofacimina. ¿no? Los regímenes ya están elaborados. No tienen que estar memorizando la forma de tratamiento. Esto está al alcance de todo el mundo, pero el diagnóstico sí. Ese es un error que a veces cometemos. Memorizamos tratamientos. Eh, miligramos por kilo, etcétera. Pero si no hacemos el diagnóstico, ¿a quién vamos a dar ese tratamiento? Lo más importante es el tratamiento, el, el diagnóstico, perdón. El tratamiento es complementario al diagnóstico. Entonces, eh, fíjense, este, de acuerdo a, a si es la Organización Mundial de la Salud la que lo plantea y preferimos que sea esta la que ustedes sigan, ¿no? eh, el tiempo varía. En todo caso siempre el tratamiento para la forma lepromatosa es el doble de tiempo que el tratamiento para la forma tuberculoide entonces por eso decía si se equivocan en el diagnóstico podríamos inducir a que demos de repente un tratamiento en mitad de tiempo ¿no? de lo que deberíamos de dar <coughs> disculpen la disfonía efectos de post-covid así a veces <coughs> hasta que nos recuperemos el total bueno eh, Fíjense que cuando hablamos de la forma tuberculoide, tenemos que incluir el line tuberculoide también. Y todos los demás, desde el límite medio exacto y el borderline lepromatoso y el mismo lepromatoso, van a la forma multivacilar. O sea, solo los dos más leves van en la forma tuberculoide. No, esto es en el caso de los adultos, ¿no? cuando hablamos de la terapia en niños exactamente lo mismo, dapsona rifampicina o dapsona rifampicina más clofazimina y este, lógicamente va, va a haber una diferencia en la dosificación, etcétera, pero los tiempos de tratamiento son exactamente lo mismo, ¿no? Entonces es más o menos el concepto que debemos de tener, muy responsables, no solo en hacer el diagnóstico, sino también en evaluar bien al paciente para ver cuál de los regímenes es el que le corresponde, ¿no? Ahora, cuando nosotros usamos dapsona, hay que recordar qué efectos adversos puede haber. Se describe, por ejemplo, la anemia hemolítica, pero en personas que tengan deficiencia de glucosa-6 fosfato hidrogenasa. ¿no? Cuando hablamos de rifampicina, es mucho más conocido por nosotros. Cambia la coloración de las secreciones. ¿no? Hablamos de saliva, de orina, de sudor, incluso cambia a una coloración más o menos rojiza. En cambio, la clofazimina produce cambios en la coloración de la piel. Pero son temporales mientras dure el tratamiento. Entonces es probable que la persona que está tomando el tratamiento sea, se queje de ese fenómeno y diga eh, que, que tiene un cambio en la coloración o percibe un cambio en la coloración. Entonces debemos de explicarle de que eso va a ser momentáneo mientras esté recibiendo el tratamiento y que al finalizar todo va a volver a la normalidad. <laughs> Tenemos eh, los regímenes de la poliquinoterapia ya establecidos, así es como se nos proporciona, no, El, dentro de los esquemas de tratamiento, o sea, es, así como lo, las mm, píldoras anticonceptivas hay una flechita para seguir, no, igualito aquí, no es complicado, no es complicado manejar a estos pacientes, se les puede dar mensual con seguimiento, van bien, hay que asegurarnos y explicarles de qué tiene tratamiento y que se va a curar. ¿No? Está demostrado de que hay curación clínica definitivamente y microscópicamente, eh, a pesar de que en el tiempo pueden quedar algunas uh, bacterias, clínicamente no, vamos a decir, no regresionan para mal, no, no vuelven a ser la enfermedad, o sea, clínicamente se recuperan del total, ¿no? Durante el tratamiento puede haber ciertas reacciones que hay que considerar, no solamente ese cambio de coloración de secreciones o cambio de coloración en la piel, dependiendo si es rifampicina o clofacimina, respectivamente, sino también esto que están viendo, ¿no? Hay reacciones que, bueno, tienen nombre propio, a la de tipo 1 le llaman reacciones de inversión, que no es otra cosa que una respuesta, vamos a decir, este, contra el mismo vacilo, ¿no? Y va a haber ahí una producción a nivel local de gamma interferón, ¿no? Eh, y eso va a generar esa posibilidad eh, con incremento a veces en, en, el, en el grosor y la coloración de esa zona de la piel, ¿no? que le van a llamar reacciones de tipo 1 de inversión. ¿no? Y la otra es la reacción de tipo 2, que no es otra cosa que ese depósito de antígeno-anticuerpo a nivel de tejidos la subcutáneo y lo que conocemos como una paniculitis. ¿no? En este caso sería una, un eritema nudoso clásico, ¿no? O sea, el eritema nudoso puede presentarse durante el tratamiento. Eso es lo que quiero comentarles. Acá tenemos una figura mucho más clara. Fíjense cómo la reacción de tipo 1 es esta de acá, ¿no? Claramente las, las lesiones han incrementado en intensidad en cuanto. Eh, vamos a decir a la coloración misma, ¿no? E incluso la consistencia como que la piel se hubiera engrosado. Entonces, esto hay que saber y decirles. Esto no significa que, que esté yendo mal, porque la persona les va a decir, desde que he tomado el tratamiento he empeorado. Decirles, esa es una reacción que a veces se presenta, pero siga tomando su tratamiento, ¿no? No significa que le va a ir mal, es una reacción paradojal, pero le va a ir bien. Hay que seguir tomando el tratamiento nada más. Y va a mejorar, de hecho, y al final se va a curar, ¿no? Y esta sería una reacción más clara de, de, de tipo 2, ¿no? Saben ustedes que cuando evalúan eritema nodoso, estas lesiones hiperpigmentadas con nódulos eh, a la digitopresión son dolorosas. Va a doler, de hecho. Lo mismo, ¿no? Se puede usar analgésicos, ¿no? Cuando es la forma indiferenciada, no de lepra, sino aparece eritema nodoso, por ejemplo, y no saben ni por qué es el, el motivo. Eh, y no se llega a determinar cuál es, a veces mientras eso ya re, se solucionó de forma espontánea, y algunos autores usan dosis bajas de corticoides también, pero bueno, no les aconsejo que hagan eso acá, porque acá está claro, tiene diagnóstico, sabemos por qué se está presentando, analgésicos puede ser, va a pasar en algunos días y, y la persona le va a ir bien. Este es un fenómeno que no nos uh, gustaría que suceda, pero lastimosamente se puede dar. Se llama fenómeno de lucio. No es otra cosa que una vasculitis necrotizante y, por ende, es una reacción potencialmente mortal también. ¿no? Es una invasión del endotelio por parte de la bacteria, del Mycobacterium leprae, y va a producir lesiones de este tipo, no, ulcerativas potencialmente letales, porque al final es una vasculitis, como les comento. Entonces, esto requiere hospitalización. Aquí sí se suspende el tratamiento, se maneja de forma sintomática, eh, terapia de sostén y esperamos que se recupere. Luego, se puede hacer retos, así como hacemos retos en, en el tratamiento para la TB, se puede hacer retos con los fármacos que se utilizan para el tratamiento de la, de la lepra. Y podríamos intentar retomar, ¿no? se individualiza el caso y se maneja. Fíjense como cuando han hecho el seguimiento del tratamiento, ¿no? Al inicio cómo se veía. Fíjense la cantidad de bacilos ácido-resistentes al año, ¿no? Ojo, esto es más tardío que la recuperación clínica. ¿eh? Acá ya están hablando incluso de la lepra lepromatosa, ¿no? De mayor intensidad. Va pasando el tiempo, bien va disminuyendo. Después, cuando ya suspendieron incluso el tratamiento, todavía quedan algunos vacilos y solamente haciendo controles anuales, a pesar que ya no se recibe el tratamiento, esto sigue con la tendencia a disminuir, miren. ¿no? Incluso han hecho seguimiento hasta los seis años. Y si bien es cierto, todavía han encontrado algunos vacilos resistentes, pero eso no, no ha, ha significado de que clínicamente ya manifestado lepra otra vez. ¿No? Entonces, el tratamiento sirve, por supuesto, es eficaz, es gratuito, pero hay que diagnosticarlo. No, no es justo que una persona, por ejemplo, con rinofima se resista a vivir toda su vida con la rinofima, de repente es lepra y tiene tratamiento y todo se va a arreglar. ¿No? Entonces, eh, es una situación para que empecemos a enfocar, tal vez, eh, si es que no lo hacíamos más antes, de otra manera, de la forma correcta, esta enfermedad. Y con esto quiero terminar. Este es el famoso pasaje bíblico ¿no? de Hof, se hablaba ahí de la lepra y eso ha hecho de que la gente estigmatice la enfermedad. ¿no? Eh, cuando mezclan mucho lo mágico religioso con, con, con lo real, entonces terminan pensando que es un castigo de Dios, un castigo divino, etcétera, se respeta su forma de pensar, pero bueno así sea un castigo divino, tiene tratamiento. Entonces hay que intentar eh, diagnosticar y tratar. Se ha visto en el tiempo, por ejemplo, hasta personajes de la política, eh, bueno, no voy a mencionar quiénes, no se trata de, de decir quiénes, pero por televisión, ¿no? Me trataron como un leproso, siempre me acuerdo esa frase. Eso me habla de la ignorancia de esa persona, o sea, ¿cómo es el tratarlo como un leproso? La lepra es una enfermedad, como cualquier otra enfermedad infecciosa, y tiene tratamiento, sobre todo eso. Espero no haberlos cansado, espero que haya servido de algo lo que hemos comentado, les agradezco por su por su tiempo. Gracias. Muchísimas gracias. Felicitaciones, doctor Leonel Martí, tropicalista del Hospital Nacional de Sobispo Luáiza, por esta excelente exposición. Agradecemos a todos los participantes también. Nos envían sus preguntas a través del chat. El doctor, nos están preguntando desde la atención primaria cómo hacemos el diagnóstico, la historia clínica, el examen físico para diagnosticar la lepra muy interesante eh, bueno lo primero es sospechar ante una lesión que haya cambiado de coloración o en todo caso a una zona de piel que haya cambiado de coloración como hemos visto puede perder la coloración a eso le llamamos hipopigmentación como ustedes saben o puede adquirir más bien una tonalidad rojiza si nosotros hacemos la evaluación termoalgésica, que en qué consiste cuando decimos eh, la evaluación termalgésica hay que valorar la temperatura y el dolor no eh, es clásico que, por ejemplo, con una pluma tan simple, nosotros empecemos a eh, pasar por encima de la lesión sin que el paciente esté viendo, obvio, tiene que mirar a otro lado o qué sé yo. Y estar preguntándole qué estamos haciendo en este momento que estoy haciendo. Si, te, si logra descifrar lo que estás haciendo, significa que probablemente no ha perdido la, la sensación termalgésica. Pero si no logra descifrar o dice cosas que no corresponden a lo que no hace, probablemente haya perdido la sensación termalgésica. Entonces es altamente sospechoso de lepra. Lo mismo es en el caso del dolor. No, no digo que agarren una aguja y inserten ahí el. Tres, cuatro centímetros de, de, de la aguja, sino apenas con la punta de la aguja, eh, lo, lo justo y necesario como para causar sensación en la persona de qué es lo que estamos haciendo. ¿no? Muchas veces eh, hacemos la combinación: ¿es la pluma o es la aguja? Le decimos. Te dice: No, es la aguja. Está notando que estamos usando la aguja. Pero te dice: De repente es la pluma y cuando estamos re realmente pinchando con la aguja. Entonces, esa valoración de pérdida de la sensibilidad es altamente sospechosa de, de la lepra porque lesiones hipopigmentadas vamos a tener de diferentes tipos y lo mismo lesiones eh, que puedan cambiar de coloración a tono rojizo. Entonces, cualquier lesión, como han visto, puede haber lesiones en parches, lesiones nodulares, todo lo que hemos mencionado. Eh, hay que sospechar de lepra cuando nosotros evaluemos es la respuesta al dolor y a la temperatura y si no mm, nos parece sospechoso, ya debemos de considerarlo como, como un descarte para esta enfermedad, de hecho. Importantísimo, doctor. Eh, doctor, en el caso que tengamos un paciente con sospecha de lepra, ¿a quién realizamos la, la referencia? ¿Cuál sería el próximo paso? Claro, miren, eh, es preferible que deriven al servicio de dermatología primero, porque eh, quienes son expertos en tomar una buena biopsia de piel, procesarla y, y muchas veces dar con el diagnóstico son ellos, de hecho. Desde ya, también decir que cuando nosotros sospechamos y necesitamos una, una biopsia, muchas veces recurrimos a ellos. Entonces, no es mala idea derivarlo al servicio eh, de dermatología. No fuese posible esta situación, el servicio de infectología lo mismo. Ah, y si eso no es posible, tienen el servicio de medicina interna también. Son especialidades que de alguna manera compartimos este, eh, patologías en común en cuanto a tratamiento y obviamente podemos tomar las medidas correspondientes. ¿no? Doctor, nos estaban preguntando sobre las complicaciones de la lepra en caso no tenga un tratamiento oportuno, cuáles podrían ser las complicaciones. Eh, si son lesiones localizadas, probablemente complicaciones no va a haber. Por eso les decía que es muy probable que tengamos muchos pacientes o muchas personas cercanas que en las cuales podría estar la lepra y no los hemos diagnosticado. Eh, pero si compromete algún nervio importante, por ejemplo, el nervio cubital, eh, esto con el tiempo, de hecho, que va a causar disfuncionalidad. O sea, eh, la extremidad eh, no va a funcionar como nos corresponde porque se daña el nervio. Y si perdemos la sensibilidad, imagínense de toda esa zona, obviamente vamos a inutilizar la mano incluso. ¿no? Eh, lo mismo es eh, en otros nervios importantes, eh, la zona preauricular, por ejemplo, que hemos visto, podríamos perder la sensación de toda esa zona. Eh, y lo que es más, el, durante el proceso, el cuadro es doloroso también, el recorrido exactamente del nervio. Ahora, pero que existan posibilidades de que eh, sean lesiones como la que estamos viendo en esta figura retratada, o sea, eso no, eso es un, una aproximación que, bueno, en el tiempo los historiadores han hecho. Lo que sí puede haber, si es que es lepromatosa, obviamente es discapacitante para la persona, si, por ejemplo, es en el rostro, cerca al ojo, porque afecta también la visión, ¿eh? Acuérdense que, que a, a nivel del ojo no todo es sistema nervioso central, también hay sistema nervioso periférico. Entonces, eh, al final puede afectar la visión, eh, puede haber lesiones eh, de nervios importantes, que es lo, lo más importante, y eh, la parte también emocional y social, ¿no? O sea, una persona con lesiones en el rostro de ese tipo, pudiendo curarse, no puede estar deambulando de esa forma, obviamente causando todo lo psicosocial que puede ser eh, en su contra, ¿no? Importantísimo, doctor. También nos estaban preguntando con respecto al tratamiento, en, en, en cuanto ya podemos obtener mejoría clínica y si la sensibilidad es algo reversible para el paciente. Importante, el daño neurológico es irreversible. Eso, eso es una situación y por eso el diagnóstico precoz es importante. Si la sensibilidad es parcialmente, digamos, se, se ha perdido, eh, bueno, se va a detener ahí. Y quizá con adaptación de la misma persona va a tener la sensación de que ha recuperado en algo la, la sensibilidad. Pero una lesión, por ejemplo, del nervio cubital, del nervio preauricular, eh, es irreversible, de hecho. No, no hay forma. Todo daño neurológico es, eh, prácticamente va a quedar ahí. Ahora, eh, ¿en qué momento podemos, no entendí bien, eh, podemos eh, esperar mejoría? Creo que era algo así. Bueno, en concreto son si es tuberculoide seis meses de tratamiento o si es la lepromatosa 12 meses de tratamiento. No es necesario prolongarlo. Hay que hacer seguimiento si al paciente es como cuando tratamos, por ejemplo, la tuberculosis, se completa el tratamiento, pero hay que hacerle seguimiento. Cuando tratamos la también lo mismo, se completa el tratamiento y hay que hacerle seguimiento. Importantísimo. Muchísimas gracias, doctor Leonel Martínez. Doctor, algunas importante como es la lepra, una enfermedad olvidada. Importantísimo doctor Leonel Martínez, eh, algunas recomendaciones finales para el primer nivel de atención sobre este tema tan importante como es la lepra, eh, el tema es una la lepra, la enfermedad olvidada y también en el marco del Día Mundial contra la Lepra este 30 de Sí, eh, bueno, eh, de parte mía me quedaría decirles que así como nosotros en su momento desconocíamos o no conocíamos al 100% de la enfermedad, porque bueno, uno va conociendo en el tiempo, la especialidad nos ha permitido, digamos, acercarnos a ciertas enfermedades que antes las teníamos un poco lejanas. Igual todos estamos en condiciones, eh, independientemente de la especialidad que tengamos eh, o, o si practicamos, eh, digamos, eh, la medicina de primer nivel también. Porque de hecho que nosotros también lo hemos hecho en su momento eh, es importante uno eh, no estigmatizar a las personas dos eh, perderle miedo a ciertas uh, patologías como es en este caso la lepra pero en base al conocimiento no en base al conocimiento acuérdense no es una enfermedad eh, vamos a decir que te va a causar la muerte no es eh, eh, un cáncer terminal como muchas veces eh, se puede pensar hay que ser más, eh, vamos a decir, observadores de repente, eso sería el consejo que les doy, más observadores con las personas que tienen lesiones en piel, sobre todo crónicas, ¿no? de meses de evolución o años de evolución. No nos limitemos, digamos, a hacer un diagnóstico eh, muy rápido, eh, como que, bueno, deben de ser hongos, debe de ser algún tipo de situación, porque generalmente nos equivocamos. Toda lesión crónica generalmente necesita evaluación por especialidad una lesión crónica necesita muchas veces biopsia. Entonces, ser un poco responsables en eso y eh, no tener miedo en referir también. A veces, eh, bueno, a mí me pasaba cuando estaba en el primer nivel, eh, que muchas veces por situación de que pueda no ser lo que he sospechado y, y no hacer el ridículo, digamos, prefiero no derivar, ¿no? Pero es algo que también tenemos que, de ambas partes, tanto los que trabajamos en el primer nivel como los que trabajamos en niveles de otro tipo debemos de saber compartir información y bueno, si no es el diagnóstico, bueno, bien por el paciente, ¿no? Eh, igual tendrá otro tipo de diagnóstico probablemente y, y también se le dará solución. Es básicamente eso, ¿no? Ser, estar un poco más atentos y poner a esta enfermedad, a esta patología como una posibilidad diagnóstica para todos. Muchísimas gracias. Felicitaciones, doctor Leonel Martínez Ceballos, especialista en infectología y tropicalista del Hospital Nacional Arzobispo Aiza por esta excelente exposición. Doctor, felicitaciones. Los esperamos en próximas telecapacitaciones. Un gran saludo para usted y todo el equipo del Hospital Nacional Arzobispo Loaisa. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Gracias por todo. Hasta la próxima oportunidad. Los esperamos pronto, doctor. Y hasta la, a los participantes, agradecerles su participación. Recordarles, esta telecapacitación se encuentra disponible en el canal de YouTube Telesalud Minsa Telecapacitaciones. Los invitamos a suscribirse y compartir esta valiosa información. Muchísimas gracias.